Queridos y queridas hermanotas, hoy hablaremos sobre la faringitis. Si supieras que cómo me duele la garganta, no hubieras hecho esto. Dolor en la garganta, enrojecimiento de la garganta, la quemazón en la garganta, no poder deglutir. Eso se llama faringitis, infección generalmente de origen bacterial o viral en la garganta. Primer consejo para evitar la faringitis es que la faringitis viene por épocas, viene por periodos. Precisamente este periodo es un periodo de faringitis y entonces acudir a lugares donde hay mucha concentración de gente enferma o posiblemente enferma de faringitis es muy mala idea. Así es que en esta época, encerrarse en su oficina, en su casa, lavarse bien las manos, vitaminarse bien y tratar de prevenir. Pero si ya nos dio la faringitis, entonces a entrarle a los remedios naturales. Cuando tenemos cualquier infección, es buena idea tomar bastante agua con limón sin azúcar. Quizás si quieren sentir algo dulce, pueden darle una cucharadita de miel. Si es miel del bosque, de las obscuras, muchísimo mejor. Y entonces hidratarse todo el tiempo. Ayudar a las linfas a limpiar los tóxicos y deslavarlos del cuerpo. Para la faringitis es muy importante saber qué oler, sí qué oler, porque los olores no son otra cosa que sustancias de algunas plantas que nos ayudan a eliminar problemas en nuestra salud. Por ejemplo, olor a salvia, olor a romero, olor a tomillo, olor a pino y eucalipto. Esos son los olores que nos van a ayudar a limpiar nuestro organismo y levantar las defensas para que pueda eliminar la faringitis por sí solo. Y luego podemos tomar algunos tés, por ejemplo, té de jengibre, de limón y clavo, clavo de olor. Preparamos un té, endulzamos con miel, añadimos un poquito de própolis y lo tomamos 3 veces diarias. Cuando hay infecciones muy fuertes, entonces preparamos un té de semilla de linaza, añadimos un poco de miel y hacemos enjuagues o gargarismos de la garganta. ¡Y lo escupimos! Ahora, en México tenemos un remedio infalible contra el dolor de garganta. Preparamos una copita de tequila, le añadimos bastante limón y enjuagamos la garganta. Oh, pero esto sí lo deglutimos, por favor. Sería una lástima tirar una medicina tan importante. Otro remedio bastante fácil de preparar en su casa es ponen una cucharada de sal del mar en agua, la disuelven ahí, añaden por un vaso, por decir, unas 3 gotitas de aceite de titri, lo revuelven, le pueden añadir limón y enjuagan la garganta. Eso sí es importante no deglutirlo, sino escupirlo. A quienes les gustan preparar cosas más sofisticadas, pueden conseguirse un atomizador como este y preparar un jugo de aloe vera. Primero cortamos de lado la hoja, la cortamos a la mitad, la deslavamos bien para quitar de ella el líquido amarillento o anaranjado que normalmente sale. Ya que esté transparente el cristalito, entonces lo ponemos en licuadora, le añadimos jugo de un limón, un poquito de agua y hacemos un líquido. Ese lo ponemos dentro de esta botellita de aspersor. Abrimos la boca y 3 veces al día hacemos así.
Y listo. Té de pimienta negra, miel y limón es un excelente remedio. Por más increíble que parezca, el té de pimienta negra es un excelente antibacterial y antiviral. Y no sabe tan feo, sabe bastante bien. Ponemos una pequeña cucharita de pimienta negra entera, la ponemos dentro de un vaso de agua, lo hervimos y al final le añadimos limón y miel. Y tomamos 2 o 3 tazas diarias. Té de salvia, limón y tomillo es también un excelente y muchas veces probado remedio para la faringitis. Añadimos, por supuesto, una cucharadita de miel. Ahora, para quienes ni siquiera quieren tomar té, pueden darse un fomento de Prysnitz. Es un invento del siglo XIX del Vincent van Prysnitz, un curandero muy importante en Europa Central, quien descubrió que cuando mojamos un trapo de algodón en agua fría, lo exprimimos, lo ponemos alrededor de la garganta así de frío y lo envolvemos encima de eso con una bufanda caliente o un trapo seco. Y nos acostamos así, nos despertamos el día siguiente sin dolor de garganta. Suena como una aparente contradicción, quiere decir, cuando tenemos faringitis, todos nos aconsejan que debemos de abrigarnos en algo calientito y mantenerlo caliente. Pero cuando aplicamos este shock térmico sobre la garganta, el cuerpo despierta sus defensas y facilita la eliminación de la faringitis. Para los y las herbonautas más avanzados que desean tener preparados los remedios cuando llega la faringitis, porque debe llegar, es una manera de actualizar el sistema inmune. La faringitis es una enfermedad, digamos, que forma parte de un cuerpo saludable. Una vez al año, una faringitis está bien para actualizar el sistema inmune. Entonces, para las personas que quieren prepararse y saben un poquito más de hierbas, buscan Sambucus nigra, el saúco. Y Sambucus nigra tiene unos frutos, cuando se ponen negritos, se colectan, se mezclan en una licuadora y se juntan con alcohol a 30 grados. Se hace una tintura madre. Y una vez que tenemos preparada la tintura madre y llega la faringitis, entonces simplemente añadimos 20 gotas de la tintura madre de saúco en un poquito de agua y tomamos 3 veces diarias. Y tenemos un excelente remedio que elimina la infección así de rápido. El último remedio que vamos a describir se utiliza para desinflamar la garganta. Es un remedio externo. Pelamos unas 2 papas frescas sin cocinar y las rallamos para que hagan una especie de empaste. Y este empaste lo ponemos alrededor de la garganta y lo cubrimos con una tela. Y así nos acostamos. En la mañana vamos a quitar el emplaste y lavar el cuello por fuera. Y es todo. Si te pareció útil el video, si has agarrado más experiencia en la herbolaria, me da gusto. No me quitas un secreto y al contrario, me da gusto que sepas y que sepas más y que lo compartas más. Muy bien, si te pareció útil, ponle clic me gusta, ponle clic en la campanita, inscríbete a mi canal, deja tus comentarios en mi canal proponiendo temas de mis próximos videos o comentarios sobre el video o comentarios de cómo te fue con los remedios o comentarios con sugerencias de otros remedios, pero sí remedios que funcionan y así podrás compartirlo con los demás herbonautas. Nos vemos a la próxima. Chao.